esto. ¿Estás cansado de las metodologías repetitivas? ¿De que tus estudiantes se aburran en tus clases? ¿De que no te presten atención? ¡No busques más! ¡Aquí te damos la solución! Llamada gamificación. Y te preguntarás, ¿qué es esto? ¿Cómo aplicarla? ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, La gamificación, según Contreras, es el uso de juegos para apoyar a completar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué te permitirá motivar aún más a tus estudiantes y mejorar su compromiso con la educación? Debido a que los estudiantes ya se encuentran relacionados con estos medios y los conocen a la perfección. Pero si te sigues preguntando, ¿qué medio puedes utilizar? Te presentamos a Kahoot y EducaPlay. Pero no te preocupes, que estas no son las únicas plataformas que existen. Hay un mundo de herramientas por descubrir. Y lo mejor de todo es que esta es una estrategia innovadora. Ligados al uso de las TIC. Pero, ¿qué son las TIC, Dianita? Pues es fácil, aprende conmigo. Son las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué te permitirá motivar aún más a tus estudiantes y mejorar su compromiso con la educación? Pero si todavía no estás seguro... ¡Pregúntale a mi abogado! Doctor Manuel Bravo Malo. Desde que empecé a aplicar las TIC en mis clases, soy un maestro diferente. Mis estudiantes se sienten emocionados por aprender. Ahora son más activos, dinámicos y participativos.